Tú que estás en el mundo de los negocios y eres tu propio jefe, cada centavo cuenta. Y en el intrincado laberinto de los impuestos, hay caminos que llevan a ahorros significativos. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto en impuestos en Estados Unidos. Hoy abordaremos una estrategia que ha sido el as bajo la manga para muchos emprendedores exitosos: la Corporación S. Con herramientas adecuadas y estrategias informadas, tu negocio puede alcanzar niveles de eficiencia fiscal nunca antes imaginados. Prepárate para un viaje profundo en el arte de la optimización tributaria. Comencemos con una visión detallada de lo que significa el impuesto al autoempleo y cómo una corporación S entra en juego. El impuesto para empleados por cuenta propia es un impuesto que consiste en contribuciones para el Seguro Social y el Medicare, principalmente para individuos que trabajan por su cuenta. Es similar a los impuestos de la Seguridad Social y el Medicare, que se retienen del salario de la mayoría de empleados asalariados. Y con estos aportes te vas a jubilar. A continuación, un resumen de lo que vamos a hablar. Número 1. ¿Cuánto es el pago del Self-Employment Tax? La tasa del impuesto para el autoempleo es del 15.3%. Esto es dos partes, 12.4% para el Seguro Social y 2.9% para el Medicare. El límite de ingresos para este año es de $160,000. En un año en el que están todas las ganancias netas, sin importar cuánto sean, están sujetas al Medicare. ¿Pero cuánto es el impuesto al Medicare? Puede aplicarse un impuesto adicional del Medicare del 0.9% si tus ingresos netos superan los $125,000 si eres soltero o $250,000 si es casado. Las deducciones. Si estás sujeto al impuesto, puedes deducir el 50% de tu impuesto al autoempleo al calcular el ingreso bruto ajustado. Esto solo afecta tu impuesto sobre la renta, no tus ganancias netas ni la cantidad de tu impuesto al autoempleo. Esto se debe reportar cada año en el formulario 1040 o en el formulario 1040-SR, adjuntando el anexo SE. Dado que los individuos autónomos no tienen empleadores que retengan los impuestos en su nombre, como es el salario en la forma W-2, es posible que necesiten realizar pagos de impuestos estimados si tu obligación supera más de $1,000. Entiendo. Si estás considerando incorporar como una corporación S en los Estados Unidos, que te da una de las ventajas potenciales en la capacidad de ahorrar el impuesto al autoempleo del Self-Employment Tax. Ahora, te voy a contar cómo trabaja esto. Si tú eres empleado por cuenta propia o empleado único, debes pagar un salario. Y todo esto está sujeto al 15.3% hasta los $160,000 y el 2.9% sobre las ganancias que excedan los límites del Medicare. Pero eso no es todo. Si tú incorporas un negocio y lo eliges tratar como una corporación S, tienes la opción de pagarte a ti mismo un salario. Esto se llama compensación razonable. Y también recibir distribuciones adicionales. El ahorro en el impuesto al autoempleo se deriva como se graban estas dos formas de compensación. El salario. Tu salario debe ser razonable y está sujeto al FICA, los impuestos de seguro social y el Medicare, que son similares al autoempleo. El mismo porcentaje, 15.3. Pero las distribuciones que recibes más allá de tu salario no están sujetas al impuesto al autoempleo. Así es como puedes ahorrar. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tu corporación S tiene unas ganancias de $100,000 en este año. Decides pagarte un salario razonable de $60,000. Pagarías impuestos de la Seguridad Social y Medicare hasta $60,000. Y los $40,000 te vas a ahorrar, ya que no pagarían el impuesto al autoempleo. El impuesto al autoempleo como propietario único en $100,000 sería $15,300. Impuesto que con una corporación S, con un salario de $60,000, serían $9,180.
El ahorro de 15.300 menos 9.180 significaría 6.120 en tu bolsillo. Sin embargo, hay costos y complicaciones asociados con la administración de una corporación S, incluyendo la necesidad de presentar una declaración de impuestos corporativos, la gestión de nómina y los cumplimientos de los requisitos estatales y federales. Si este video te ayuda de alguna forma, clic en el botón de me gusta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perder ni uno de los videos que te pueden ayudar a gestionar y a crecer tu negocio.